para continuar con el progreso del departamento. El trabajo es la mejor opción para el desarrollo de las personas y los pueblos. Edgar Jesús Díaz Contreras, su amigo. En su correría por los municipios del departamento, el doctor Edgar Díaz visitó Chitagá, municipio que recibió al aspirante a la gobernación en la celebración de sus ferias y fiestas. Con caminatas por las calles del pueblo, el candidato se dio a la oportunidad de saludar, conocer y charlar directamente con los chitaguenses para poder escuchar sus propuestas y necesidades. Chitagá se encuentra situado en la cordillera oriental. Su terreno es quebrado y la cabecera municipal se encuentra rodeada de cumbres. Su gente es amable y cálida y su clima es de tipo páramo. Whitman Conde, chitaguense, habla sobre las necesidades de este municipio. No, pues el municipio en general tiene muchas prioridades. Como siempre hemos contado con ellos, como es la vía, la central del norte. Aquí mismo la educación, aquí en Chitagá. El deporte también hay que generalizarlo, hay que desarrollarlo un poco más, la cultura. Nosotros, aquí existen muchas cooperativas de los durazneros, los paperos, entonces eso es algo que es un comercio que puede dar el municipio de Chitagá y contamos con el doctor Edgar Díaz. Para continuar con el progreso del departamento, el trabajo es la mejor opción para el desarrollo de las personas y los pueblos. Edgar Jesús Díaz Contreras, su amigo.